debaten sobre situación política. Las y los legisladores abordaron temas como el actual proceso electoral, el desplome de la línea 12 del metro y el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Lo que aquí se debate es que estamos frente a una persona que se ha enriquecido ilícitamente a costa del poder y lo que procede jurídica y moralmente es el desafuero de alguien que, de acuerdo con la legislación penal, ha cometido un ilícito. La vergonzosa defensa que hacen de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dibuja con nitidez a la oposición conservadora actual. ¿Qué defienden? Defienden recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico. Hoy todas y todos hemos sido testigos del reconocimiento explícito de un presidente que admite abiertamente y con todas sus letras estar interviniendo en los procesos electorales. Un presidente que parece más preocupado por defender sus intereses partidistas que por resolver los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Sobre nuestro cadáver van a acabar con el instituto que organiza las elecciones y que no les molestó que garantizara la democracia cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. A ningún gobierno se le cae una línea del metro cuando las cosas se hacen bien y ustedes no lo han hecho bien. Asuman esa responsabilidad. Pídanle a la directora del metro que se separe del cargo. Las cuestiones técnicas se deben de investigar, se deben transparentar, pero más aún, se deben de castigar una vez que se demuestre que hubo negligencia en la construcción y mantenimiento de la línea 12. Estamos del lado de las familias afectadas, estamos del lado de los deudos. Pedirle a las autoridades que continúen brindando los servicios para garantizar su salud y también pedirles a las autoridades que continúen con los procedimientos para que los familiares de aquellos que lamentablemente perdieron la vida puedan acceder a los apoyos económicos y a las indemnizaciones que les permitan también hacer frente a la terrible tragedia. Constitucional. Reforma sobre seguridad privada. Se declaró constitucional la reforma que faculta al Congreso para expedir la Ley General de Seguridad Privada y regular a los prestadores de este tipo de servicios. Solicito ponerse de pie a efecto de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. Minuto de silencio. La Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del candidato Abel Murrieta Gutiérrez, asesinado el pasado 13 de mayo en Cajeme, Sonora.